los puertos en toda América Latina fueron un elemento central, porque nuestra liberación, nuestra independencia de todos los latinoamericanos se da en el mismo momento que se está organizando el mercado mundial. Y era más importante mirar hacia Francia, hacia Inglaterra, que mirarnos entre nosotros. Esa fuerza de la economía centralizada por la aparición del mercado mundial determinó nuestro carácter exportador e hizo de los puertos. Cada puerto importante construyó un país. Esto no lo dije yo, lo dice Unamuno, que nunca estuvo en América Latina. Y si ustedes miran el mapa de Europa continental, van a ver que las capitales están en el medio del país, con un sentido de plaza militar: Madrid, Berlín, París, Moscú, Roma, salvo Inglaterra, que era una isla. Nosotros nos desarrollamos hacia afuera, hacia Europa, no hacia adentro, hacia nosotros mismos. O nos despertamos, y los que hemos convocado a la vida tienen un porvenir, o van a ser sirvientes de la historia. ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar a ser un país desarrollado que tenga los medios necesarios para meter en la cabeza de nuestros muchachos. Porque la enseñanza tecnológica y científica es cara. Yo sé que la enseñanza no se arregla con plata, pero menos se puede arreglar sin plata, sobre todo cuando se trata de ciencia y de tecnología. Es caro. Y entonces, y somos un país que no tiene recursos para eso. Tenemos que desarrollarnos, entre otras cosas, fundamentalmente para tener recursos para eso, para invertir en la cabeza de nuestros muchachos.